Bueno, vamos allá con el primero de los intentos. He estado jugando un poquito vampírico ahí, a ver qué tal salía la cosa. Pero no en esto. Voy ahora mismo con mi primer intento de la copa, de esta copa actual. Y voy con el mazo que tengo ahora mismo de nigromante, que es el mazo tier 1 en teoría. Lo he estado probando un poquito a ver qué tal funcionaba y en verdad funciona bastante bien. Esto en ilimitado tendría que funcionar bien, sí o sí. Ya que tienes un montón de generadores de sombras, pero consumidores tienes poquitos. ¿Por qué? Porque vas a usarlos con Eazar o tener la acumulación suficiente para que el tirano haga sus cositas. También tenemos el aliento para ser un consumidor de sombras. Pero como no es tan esencial en sí mismo el aliento, que tengan las sombras adecuadas, pues entonces tampoco es una gran pérdida y te vas a recuperar bastante rápido de esas sombras que pierdes. Así que vamos sin más dilación a ver si consigo clasificarme a la primera. Por fin me captura el ratón. No sé por qué, pero últimamente, por mucho que lo configuraba yo el OBS, no me capturaba el ratón. ¡Guau! ¡Qué alivio! A ver, primera partida. Contra un A de clerical. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Me gustaría que me tocara otra cosa. Aparte. Mira, un Velenus más no está mal. Así en turno 3, si todo sale bien y no me lo auxilia. ¡Ay, guau! Wow. El conejo de los sueños. Vale. No me lo auxilies. Si no me lo auxilias, tengo una ventaja brutal. El tirado este no sirve para nada. Todo se ha dicho. Hasta que tenga lo suficiente, no sirve para nada. Bien, tengo a Tommy. A Tommy in-game. No ves cómo se nota eso. Y boom. Y ahora me vuelve otra vez este señor. Porque tenía el maldito anillo. Es uno de los mejores turnos uno que puedes jugarte con este mazo. Sí, señor. Y aparte tengo dos sombras que se van acumulando bastante bien. ¿Qué pretende hacer? Dañármelo, ya está. Vale, está bien. Vale. Siete turnos en turno de evolución, así que esa niña me molesta. Pero no puedo hacer nada para remediarlo. Lo único que puedo hacer es jugar dos de estos. Y que le moleste. Sí. Lo que sí no puedo perder es el daño de Atomy. Atomy tiene que hacer su daño porque si no, se ralentiza bastante. Ahora debería evolucionarla a ella para obtener el puño de Lorena y poder limpiar. Pero va. Ha hecho bien. Va a evolucionar la que ha entrado. Porque la otra ya tiene opciones de pegar. Puño de Lorena. Y me pega con esa misma Lorena. Bien jugado. A ver con qué respondo yo ahora. Vale, me gusta. Me gusta esta respuesta. Otro Velenus. Es muy agresivo este mazo. Sobre todo si tienes al Atomy en turno 1. Si tienes al Atomy, cambia muchísimo la partida. ¿A ese? Bien. Es el que menos me ha podido doler que me hiciera. A ver, son 3, 4, 5, 6. ¿O puedo jugar a esto? Son 3, 6, 7, 8, 9. Ya está. Primera partida, bastante limpia. He de decirlo. En turno 6 ganar. Es muy limpio. Jejeje.
Este mazo es muy, pero que muy divertido. Eso sí, te tienes que tocar esa mano, porque si no, tienes que estar ahí a remolque hasta que tengas cosas decentes. Wow. Esta partida ha sido muy, pero que muy salvaje. Segunda partida, a ver qué tal sale. Ahora lo que me molesta es el ratón cuando están en partidas de carga y todo lo demás, que siempre molesta en pantalla. In-game está muy bien, porque sabes que estás tarjeteando con él, sabes que estás señalando. Pero en otros momentos es, quita de ahí. Contra un Nigromante. La mano no es mala, pero podría mejorarse. Aparte, voy primero, tengo menos evoluciones. Estoy casi por quitármela ya también. Vamos a dejarla. Tampoco me puedo quedar sin nada que jugar. Y en este mazo no tienes nada tan determinado como para poder robarte sí o sí cosas de turnos bajos. Vale, ahora será Andralfus y Anillo. O sea que toca otra cosa mejor. Un Belenus, por ejemplo. No, Andralfus. ¿Por qué Andralfus y no el anigromante de Lady Grey? Porque Andralfus, si me lo mata, yo tengo el beneficio de que él está muerto para el anillo. Y he robado. En cambio, el anigromante de Lady Grey que salga con el anillo. Exacto, mira, me ha hecho a robar. Si sale Lady Grey con el anillo, tengo que gastar una evolución, sí o sí, para que salga rentable. Ahora, juego el anillo. Y con esto ya tengo asegurado de que de este anillo va a salir un Andralfus. Y eso es muy, pero que muy rentable. Malo, estamos haciendo un mirror y él tiene más evoluciones. Y va a empezar antes a evolucionar que yo. A ver cómo lo resuelvo eso. Pues bajando Andralfus y el nigromante o petándome un esqueleto. Vamos a jugárnosla. Vale. No ha salido tan bien como debería, pero tampoco está mal. Belenus. ¿Y por qué Belenus y no Andralfus en esta ocasión? Porque Belenus, si me lo llega a matar, él mata a uno de esos esqueletos. O como mínimo lo dañará a otro combatiente si es que no hay esqueletos en mesa. Tiene turno de evolución. Y a ver cómo lo aprovecha. Yo ahora mismo voy a remolque de él. Porque no tengo al Atomy, que tenía que haberme tocado. Todo se ha dicho, ahora me toca Atomy y triunfo como la Coca-Cola. Vale. Ha decidido lo más normal. Necroasesina. Vale. Acaba de gastar un recurso muy importante, la Necroasesina. Y yo ahora puedo responderle con Andralfus. Ya tengo uno en mesa, no tengo que jugar uno desde la mano. Pero creo que lo más rentable es pegarle con la nigromante. Por el tema de recuperarme vidas. Aunque no tengo mucha pérdida de vidas ahora mismo. Andralfus, para robar no estaría mal. Pero a ver si me paso de robo. Eso es un problema. Es que Andralfus teniendo otros dos en la mano es un problemón. Porque no me gustaría pasarme. Lo que puedo hacer es llenar la mesa. Es lo más lógico ahora mismo. Y voy a evolucionar a esta. Así tengo la mesa completamente llena y he ganado el tradeo. Ahora a ver qué le sale de ahí. Tengo ya un veleno en mesa. Problema, he perdido una evolución y tengo muchas menos que él. Y le ha recuperado un esqueletito. En cuestión de sombras voy ganando yo. O sea, tengo muchas más. Y ahora es mi turno 6. Y el siguiente ya vendrá Eazar. Tiene que empezar a limpiar mi mesa. A ver cómo lo hace. Para jugar a Tommy tendría que tener una serie de cartas en la mano ahora mismo. Que no es tan fácil de conseguir. Y yo podría darle la vuelta. A Tommy tampoco es que tan fuerte.
Es fuerte si lo juegas en turnos iniciales, porque es un 8-8 y no te lo puedes quitar encima muy fácil. Pero no es definitivo. Por eso Atomy en sí mismo no ha sido tocado nunca, porque está muy equilibrado. Es muy potente en turnos iniciales, pero te tiene que tocar y tienes que tener los recursos en mesa para que salga rentable. Nigromante. ¿Y con qué te vas a derrotar ahí? A ver. Supongo que me matará a la mía. Ahí está. Se recupera y no pierde toda la vida ahí. Lo bueno que yo con el Venus puedo hacer un destrozo. Y acaba de estar un punto de evolución, por lo tanto no debería poder hacer nada más. A no ser que juegue ahora algo que cueste menos de 3 y tengo algo también en la mano. Lo tiene, ¿verdad? ¿No? No lo tenía. Perfecto. Podemos hacer un burst interesante ahora mismo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 daños de golpe. Y tendría toda la mesa evolucionada. Creo que es muy rentable esto que voy a hacer ahora mismo. Aparte me deja la mesa perfecta para el Eazar en el siguiente turno. Y he contado 13 cuando es una tontería, porque estos no pegan, no ganan el doble. Aunque da igual, porque voy a robar el doble con cadera de Andrea Elfus que me muera. Uff, está obligado a limpiarme la mesa ahora mismo. O poner un montón de guardianes, cosa que no sé yo si puede. Tenía que perderlo todo. O perder mínimo dos de los suyos para obtener las suficientes sombras como para poner todo lleno de eso. Y ahora mismo yo tengo una ventaja estratégica muy grande, puesto que tengo un punto de evolución y tengo ya tres bichos evolucionados en mesa. También tengo al tirano para tener tres puntos de daño. Y eso puede dar bastante vuelta a la partida. Pero lo más importante es el Eleazar que tengo ahí. Por ejemplo, ahora mismo, tal y como tengo la mesa, un Atomy no me resolvería nada. A ver cómo lo resuelve el compañero este. Decide limpiar la mesa. Eso me matará al pajarito mío. ¿No? Vale. La mayor amenaza. Y las sombras. Ahí está. Lo ha hecho muy bien. Pero muy que muy bien. Otra Gremory. Problema es que ahora mismo no tengo nada con lo que aprovecharla. Porque una sola bestia de estas no me resuelve nada con una Gremory. Podría jugarme esto y limpiar 1, 2 y 3, pero no, solo limpiaría 2, no, me estaría parando en seco. Jugar a Tommy o de Eleazar ahora mismo es más que rentable. Y gastar un punto de evolución en Eleazar en sí mismo para limpiar y pegarle 5 a la boca. Creo que sí, que lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Pierdo un montón de sombras, por lo tanto el tirano pierde efectividad, pero le estoy haciendo daño. Sí, es lo más rentable. Lo voy a pegar de nuevo en la boca y eso le pone una franja de peligro grandísima. Incluso mi tirano puede matarle ahora mismo. Lo malo que ahora no puedo contar con el robo del siguiente turno, porque si me mata lo que tengo en la mesa, voy a llenarme de la mano. Entonces no podría robar en mi turno en sí mismo, pero sí voy a robar con ellos dos como mínimo. Voy a tener un incremento de mano asegurado por todo lo que he hecho a lo largo de la partida. Victoria. Se lo he puesto demasiado complicado, ha ido demasiado rápido. Y se ha notado bastante. Su mazo era un pelín tirando a la defensiva. Y eso le sentenció bastante, porque mi mazo es muy, pero que muy rápido. Tercera partida.
Ay, rúnicos. Tengo un pánico a lo que es rúnico en el limitado. Pero pánico. Esto lo quito. Anillo, porfa. No es un anillo, pero no me voy a quejar. El problema, voy segundo. Y contra el rúnico ir segundo es un. Es una tachuela en la bota que no quieres tener. Y es de rito de tierra. Vale, esto me va a ralentizar un montón. Como sea el de gran invocación. Como sea eso, estoy bastante jorobado. Va a ser el de gran invocación. Ay. Qué dolor de muelas. No tengo el anillo para aprovechar a Tommy. Ay. Esto es lo malo, me va a ralentizar. Y este mazo ralentizado pierde un montón. Porque no es un mazo de Arcus que se ve beneficiado con los turnos finales. Oh. Vale. Ya sé cómo funciona tu mazo. Tengo que crear accesos. Lo bueno es que tiene una mano muy pequeña y esta cosa es totalmente inútil ahora mismo. Aparte, yo tengo el punto de evolución antes que él. Tengo que aprovechar esa ventaja. Pero la devoradora me crea un problema para Atomy porque me va a matar a este. Aunque voy a robar. ¿Me sale rentable robar? Esa es una buena pregunta. Creo que sí. Vamos a robar primero de nada. Tengo a Grimoire y el Tirano. Que el Tirano en este tipo de partida no me resuelve muchas cosas, pero bueno. Lo bueno que aunque use concentraciones, no puede evolucionar a ese bicho gratis. Porque uno tiene el volumen de mano suficiente. Y ahora puedo tirar de Príncipe de Catacumbas para llenar la mesa. Bueno, llenarla no, asegurarme que esté llena. Runa perforante, lacerante y me pega de dos. Ahora mismo en Príncipe de Catacumbas no me sale nada rentable. Pero puedo tirar de aquí. Voy a curarme un montón. Entonces estoy a 14, ya tengo que empezar a preocuparme de esas cosas. El problema es este, que ahora mismo voy a pegar de 6, asegurado. No tengo nada para poder pararlo. Aunque puedo hacer todo esto, limpieza aquí, limpieza allá y tirar de Atomy. Voy a sacrificar a una Grimoire, pero es posible que me salga rentable. Problema, no tengo punto de evolución. Si hubiera tenido aquí el punto de evolución, hubiera marcado muchísima diferencia aquí el Atomy. Porque me lo va a matar. Me lo va a matar. Si es listo, debería matármelo con esto y alguna cosita más. Pero claro, tiene que gastar un punto de evolución. ¡Ostras! No puede. A no ser que tenga un hechizo de daño directo de 2. Que lo tiene. Es más, tiene algo más potente que eso. Uf. Esta partida está muy complicada. Ya, lo que os digo, tengo la única ventaja de que él no tiene volumen de mesa. No digo, volumen de mano. Eso no me resuelve nada. Solo puedo tirar el anillo. Y es que aunque evolucionara uno de estos esqueletos no me sale rentable, por eso no lo voy a hacer. Ay. Uf, esto va a doler.
Es muchísimo daño directo. Otro anillo. Puedo tirar catacumbas. Hacer que todos estos vuelvan después. Evolucionar al catacumbas. Pegarle de 3, 4 y 5 y lo mataría. Pero sigo teniendo el problema este. Es un problema generalizado de la partida. También podría tirar el tirano y no gastar puntos de evolución. Pero es que tengo puntos de evolución y él no tiene. Tengo que aprovechar esa desventaja. Vamos allá. Que me asegure el turno siguiente. Porque él no tiene mano para un tirando otra hacer un área. Qué pena no tener ahora mismo a Tommy. Se notaría muchísimo. Pero bueno. Está bien la cosa. Puedo recuperarme. Tengo muchas fuentes de daño en la mesa ahora mismo. Vale. No tiene punto de evoluciones. Así que tengo que yo ser la voz cantante. Tengo que tirar a Leachar. Voy a perder mucho daño, pero es que tengo que hacerlo. Lo bueno es que no he gastado sombras con él. Acercarle cuanto más pueda a que el tirano sea útil y conseguir rápidamente las 20 que necesito. Siguiente turno, un príncipe calavera, si es que me permite. Vale. Daño directo a la cara. Es un mazo de daños directos. Es muy molesto eso. ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Puedo liársela. Pues 6 daños me los puede hacer, en verdad. Pero necesito el volumen de mesa. No puedo depender de hacer las 20 cargas. Porque no me va a matar la mesa. Me va a ir directo a la cara. Tengo que hacer esto. Siguiente turno, tirano y lo que me quede en la mesa y en teoría debería ganar. A no ser que se empiece a llenar de guardianes. Cosa que sería un problemón, que flipas. Debo tener yo la voz cantante. Entiende ya el daño directo, ¿verdad? ¿No? Muchas gracias. No voy a hacer el EBM. Se ha comportado. Vale. 3 victorias. Aquí me han puesto complicado. No me lo he puesto complicado en sí mismo, porque no ha sido complicado. Pero sí he tenido que pensar mucho en qué hacer. Era un mazo que, al ser daños directos, tú que tienes control de mesa, tienes bastantes problemas para controlar lo que es el ritmo de la partida. Es la dicotomía que hay siempre entre agro, control y combo. Pues su mazo es un poquito más de control, solo que no le han salido las herramientas, y mazo es su full agro. Un máster de Imperial. Imperial en ilimitado es un problema. Porque es agro, pero más agro que el mío. Uf, una mano muy mala. Y además voy primero. La conversión del alma, quitármela. Duele quitármela porque es muy buena con el cadáver, pero es que necesito opciones. Y me acaban de llegar opciones. Perfecto. Turno 1, turno 2 y lo que venga. Y turno 3, perfecto. Solo me falta que ahora robe un Atomy antes de llegar al turno 3. Con un Atomy cambia mucho las cosas contra un Imperial. No tiene unas herramientas como para poder enfrentarse a eso tan fácilmente. Venga, Atomy, hijo mío, aparece. También podría haber jugado a la devoradora para tener más opciones de robármelo. Pero mira.
Ahora tengo la opción de llenar la mesa con el anillo. Y tengo a la nigromante para poder robar, para poder llenar la mesa más fácilmente. Es un mazo suicida. Ay. Uf. Tiene mucho más daño que yo, pero es que tengo que asegurarme turnos. Ah, qué dilema. Porque podría jugar tanto a la devoradora como a Belenus. Pero es que el príncipe me asegura otras opciones. Aunque claro, él no va a matarme a esto. Por lo tanto, aquí no va a salir más que un perrito. Vamos a hacerlo nosotros. Venga, venga, Tommy. Mata a esta primero. Ah, eso es lo malo del 50-50. ¿Y otro cadáver o un Vélez? Vélez. Ahora mismo está obligado a intentar matarme algo de lo que tengo a la derecha. Para intentar reducir las posibilidades de que salga de ahí un cadáver merodeador, que es muy molesto. Eso o ignorarlo por completo y seguir yendo a la cara. ¿Por qué has hecho eso? Vamos a ver que la evolución es, pierde bastante. Vale. Vale. Va a ir full YOLO a la cara. Bien, 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 bien. Muy bien. Esta no tiene nada más que emboscada, ¿eh? Ya no es útil ahora mismo en el campo de batalla. Puedo tirar de Andrealfus, pero creo que me conviene más tirar de esta. Aunque primero tengo que matar a este. Está yendo muy rápido, fijaros, 12 vidas. Y estamos contra Imperial, no hay que olvidarse de eso. Nigromante. Tengo que curarme con la nigromante, eso está clarísimo. Qué pena que no sea turno 6 para tirar nigromante más príncipe, pero bueno, no podemos pedirlo todo. Y el anillo ahora mismo se sobrepasa la mesa. Es más, con la propia nigromante se sobrepasa la mesa. Pero necesito el curarme. El curarme ahora mismo es algo esencial. Aunque parezca que llevo yo la voz cantante, esto es imperial. Y además se ve que es un imperial que tiene bastantes cosas con asalto. Por tanto, no me extrañaría que tuviera Albertos. Tengo que intentar evitar que llegue a su turno 9. Tengo que terminar la partida yo. Y para eso necesito un Yachar en los próximos dos turnos. Vale. Julieta, que a no ser que tenga otra Julieta, no le ha salido rentable. Si tiene otra Julieta, sí. No, bueno, tiene a esto, que más o menos lo mismo. Son 5 daños. Bastante problema, pues son 5 dañacos. 6, 7. Uf, 7 daños. ¿Cómo lo distribuye? ¿Pega to con todo? No, vale. Lo lógico. Quitarme las curas es muy importante para él. Ahí está el amigo. Puedo tirar de Andrealfus ahora mismo. Sí, tengo que hacerlo así. Primero matar a este, porque si no se me queda ni en la mesa. Evoluciona al Dralfus, le pego ahí. Y ahora tiro al de las catacumbas. Y así me aseguro que tengo presencia en mesa para que Eleazar haga sus cositas después.
Tanto Eleazar como una Gremory ahora mismo me darían prácticamente la partida. Aunque considero que Eleazar es mucho más importante. Se ha quedado sin opciones, creo. Pues tengo asegurada la mesa. Son 5 bichos, van a ganar un bufo de más 2. No tiene guardianes, ya ha ganado. Clasificación. Al primer intento, la verdad. No está mal. Oh. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien y yo tengo un problema. No puedo limpiar eso. Ay. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Uf, uf. Yo estoy en problemas, ¿eh? Porque tiene 5 daños. 6, 7 daños. 7. Hasta 11. Con 4 de asalto ya me mata. Estoy en un problemón, ¿eh? He llenado la mesa y no he considerado esa opción. Ha sido un fallo de principiante por mi parte, ¿eh? Aún así, tiene que ganarme en este turno. Tiene tres cartas, una de ellas la acaba de robar. No tenía esta estrategia de esa carta hasta este momento. Todo lo que ha hecho tenía que ser con esas dos cartas en la mano. Necesita cuatro daños. No los tengas, por favor. ¡Ay! ¡Le ha salido perfecto! ¡No! Me he confiado. Me he confiado y por eso he perdido. GG. Nunca os confiéis, y menos en ilimitado. Os pasarán estas tonterías. Me he confiado, tío. ¡Qué mal! Eso ha sido muy de principiante, ¿eh? Eso ha sido un fail en toda regla, todo se ha dicho. Pues ahora me veo obligado a ganar. Guau, es que estaba tan controlada la partida. Me he emocionado, me he emocionado. Tenía que haber matado uno de mis esqueletos. ¡Ay! Matar uno de mis esqueletos me aseguro de que aunque me matara bichos, no se llenaba la mesa. El haber llenado la mesa me inhabilitó huecos para Eleazar. Eso fue un error garrafal. Me perdí un turno por completo. Y ahora voy contra Clerical. Esto es un problema. Me quito estas dos porque no las necesito hasta turnos muy avanzados. Necesito cosas rápidas. Es Clerical. No puedo ir despacio contra ellos. Y tengo un perrito. Eso es bueno. Aunque voy segundo. Eso me habilita el tema de que tengo más evoluciones que él. Y evolucionar antes. Pero es que es Clerical. Tengo que ir rápido. Ya. Turno 1 sin nada, eso es bueno porque no ha jugado la esfera, ni tampoco el saque esplea. La plegaria sagrada, creo que se llama en español. Lo aprendí en inglés porque es cuando empecé el juego y no estaba en español. Y ya me quedó. Vale. La princesa Goblin, no está mal. Uf. Uf. Me veo obligado a matarle. Pero me tiro en la conversión del alma para acelerar todo esto. Me veo obligado a matarle más que nada porque si no va a recuperarlo constantemente. Y el Pegaso este va a curarle de uno, que es el daño máximo que va a sufrir mientras esté vivo. Porque si me ralentiza toda la partida. Ahora sales, anillo. Tenías que haber salido antes, hijo mío. Ese va a estar curando, por lo tanto no puedo terminar los turnos con él curándose y yo perdiendo vidas. Tengo que matar a esos bichos. Vale, turno de evolución para mí. Y ahora sí que puedo aprovecharlo, porque tengo la nigromante esta. La curación que hago con la nigromante ahora mismo, la verdad que es una pérdida, pero es lo que hay. Primero la devoradora para que no me mate la nigromante, no se ha dicho. Y la nigromante en sí.
Lo malo es que la nigromante ahora me queda en franja de ser exiliable, así que puedo llegar a perder un bicho importante de esa manera. Pero tengo el siguiente turno. Si me toca el maldito Atomy, podré hacer cositas. Ay, no, por favor, un templo que tengo aquí. Menos mal que le ha caído a ella. Vale, esta fabrica dos goblins, por lo tanto uno lo perderé. Pero considero que es una ventaja bastante grande. Porque básicamente el anillo se pierde todo. Sí. Pierde un goblin, no me pasa nada. Es que está curándose todo el maldito rato. Estoy casi por evolucionar a este. Pero como es clerical en ilimitado, puede tener ahora mismo un Temis. Sería una pérdida descomunal. Además, es una jugada bastante básica de clerical. Tengo que ir rápido, pero tampoco puedo emocionarme demasiado. Se va a curar una única vez más. Ahora puede tirarse de la file y matarme a tres bichos. Uno con la evolución de ella, otro con la cura de ella y otro con la cura esta. Va a hacer una limpieza bastante tocha. Me va a matar a esta, porque le doy más daño. Ahí está. Ahora se va a curar dos veces ella. Bueno, no está mal. Puede haber sido mucho peor. Atomy. Puedo tirar de Gremory, pero me pasarían los daños. Si no, tengo que gastar una evolución yo. Sí, creo que hay opciones mejores. Aunque gaste evoluciones, tengo que hacerlo así. No quieren a la mesa, porque va a estar con el Tenko molestándome todo el rato. Son 3, 4, 5 y le podría pegar uno a la cara. Ah, otro más, no está mal. Y un cadáver de estos. Por si baja algún bicho, con la curación de Tenko, me lo mataría. Y entonces mataría a ese bicho. Tiene una curación por turno ahora mismo. Ahora tiene la locura. ¿Y cierva? No, no tiene la cierva. Va a evitar jugar combatientes. Dos curaciones, vale, me limpia la mesa. Es que este es el problema contra un mazo de clerical. Se va a curar un montón. Me va a limpiar la mesa, entonces el Eleazar pierde mucha efectividad. Y jugar cosas como el aliento de la muerte, pues me quita sombras. Que necesito para el tirano. El tirano es un burst muy grande que necesito pegarle. Pero está muy lejos de la muerte. Así que tengo que empezar a hacer estas cosas. Es una pérdida de turnos. Muy, muy hardcore. Pero es que no me queda otra opción. A ver si en 7 turnos me queda algo con vida. Porque como tienen 3 de culo, tira que va. Si se reparten los daños decentes, pues puede que me sobrevivan cosas. El problema es que me juegue ahora mismo un tenis. De cualquiera de los dos, porque ya está en turno 8. No, me exilia uno y ya está. No, ¿las dos en serio? Guay, ¿por qué? Limpia toda la mesa, sí, porque sí. Joba, qué molesto. Anillo y Regoblin, creo que es la mejor opción. Sí. Tengo que diversificar el dónde puede matar esto. Que no me lo mate a él, que intente matar cualquier otra de estas mierdecillas. Pero sigue estando en problemas. Estoy muy lejos de tirar. Oh, no, en serio. Uf, encima me hace 2 de daño. 3 de daño. Uf. Dos ticks de daño, así porque sí le sale el bicho. Igual se me ha ralentizado el juego, no sé por qué. Ay. No tengo nada bueno que jugar ahora mismo. Y tirar a Eleazar ahora mismo posiblemente es para eso, y a dar la mesa.
y perdería todas las sombras que he acumulado. Ay, es una empresa muy mala. El propio Azar se morirá con el Tenko. Espero cuando no tenga ahí otro exiliar masivo. Es que no veo otra opción, la verdad. Puedo tirar devoradora más Azar y así tener más mesa. Podría matar sin gastar la evolución. Es lo único bueno. Pero, fijaros, cuatro sombras. Ahora mismo el tirano no sirve para nada. Está full de vida. Tiene la mesa totalmente controlada. Y lleva la batuta con una evolución incluso. Lo peor que me podría hacer ahora mismo es tirarme un Aegis. Y seguro que lo tiene en el mazo. Porque Aegis va perfecto en ese mazo. Ay, no. Uf. Y encima lo cura él. Ahí va. Ahora toca, Satomi, en serio, ahora. Ahora que no puedo usarte, que ya he gastado todos los anillos. Y que aunque lo quisiera usar, no serviría de nada contra estos bichotrones. Es que ni siquiera puedo jugar a las dos Creamuris decentemente. Tengo que jugarlo a él directamente para hacer cosas. Voy a presionarle para que Gremory le dé algo para poder robar yo. Porque si no, estoy bastante jorobado. Otro dragón. Dos dragones, en serio. Uf, tres ticks de daño con el Tenko. Eso me limpia la mesa. El problema es que he tenido que gastar muchas sombras para poder mantenerme vivo. Bueno, la poti que faltaba. Finaliza turno y limpia todo. Y yo estoy sin opciones. Ahí va. A ver que me robo, pero es que van a salir de ahí dos dragones 6-6 dentro de nada. Y ni siquiera le puedo hacer un burst de daño. Aunque lo tuviera. Ahora que ya he perdido el Atomy me sale el anillo, en serio. Eso es de risa. Lo bueno que este va a mantener vivo un poquito. A ver si recupero las sombras para usar el tirano, pero es que aún así está a 20 vidas. Depende de dos turnos completos de supervivencia mía haciéndole daño. ¡Qué maldito cabrón! ¡Ay! Es que fijaros el daño que tiene esto. Me ha hecho 6 daños curándose y dejando dos bichos 6-6 en mesa. ¡Qué maldita locura! Ya he perdido. Ya he perdido. Es lo que hay.
Ay, he estado rozando en la victoria. Pero bueno. Ha podido verse que este mazo es bastante decente, pero como te corten las alas, te quedas muy atrás. Y eso le pasa como si estuvieras jugando un mazo de vampírico. De estos que son de full daño, haciéndote daño a ti mismo. Tienen los daños muy controlados y tienes que hacer todos y cada uno de ellos sin que el otro pueda reaccionar. Bueno, hasta aquí ha sido el primer intento. Intentaré subir los intentos que vaya haciendo para esta copa, ya que últimamente nunca lo he hecho. Y no sé, me parece interesante mostraros cómo voy evolucionando en la copa en sí misma y viendo mis fails, como ha sido hoy, y también mis victorias. Y así pues también veis un poquito un mazo con más desarrollo en un ámbito más competitivo en el cual a la gente le importa ganar sí o sí para conseguir más sobres, más rupias o lo que sea. Que en esto recordemos que la copa otorga muchas más beneficios y muchas más recompensas que una misión diaria. Y nada, hasta aquí el vídeo de ahora, porque después voy a hacer otro vídeo con el siguiente spoiler de cartas y nos vemos en el próximo. Hasta luego, hasta otra.